Bueno, Ana, no sé qué decir de tu vestido, qué vestido tan chulo, ¿no? Ya ves, te vienes muy sencillo tú al lado mío, claro. Claro, nosotros venimos con una camiseta. Él... No, Martiño ya ni se diga. Martiño es así. Yo creo que ni se ha duchado. A ver, ves el rollo de tío interesante que le da un poco todo. Exacto, igual, ¿no? Claro. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, todo bien, gracias. Bueno, venís a presentarnos una peli por un puñado de besos que se estrena mañana, 16 de mayo. Vosotros ya os conocíais del internado, donde todo el mundo estaba siempre pendiente de qué era lo que pasaba. Y, ¿cómo fue vuestro reencuentro? Esto de, han pasado algunos años, ¿cómo fue el primer momento? El beso, el primer beso de os veis otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Se lo diste en la mejilla o en la boca? Ah, en la mejilla, en la mejilla. ¿En la mejilla? Sí. Ya. Y luego yo cuando... Yo me quedé como... Pero luego cuando gritan acción, os lo dais en la boca. No nos besamos mucho en esta película, la verdad. ¿No? No. ¿Pero alguna vez le besas en la boca? Sí, alguna vez. ¿Y cuando acabáis de rodar, os volvéis a besar en la mejilla? Martiño, cuéntanos de los ensayos. Como mucho, a veces después del corte se puede prolongar unos segundos más, porque a veces... Es un poco frío, ¿no? El corte, y parece que como hay que separarse, entonces tienes que hacerlo un poco con delicadeza. Aguantas un poquito el cabeceo, pero sin exagerar, ¿no? Porque igual besar en el cine no es tan fácil. No, no es nada fácil. Porque igual, si besas como besas en la vida real, en el cine queda mal, ¿no? Y normalmente lo que sucede es... Depende, claro. Digo, no sé cómo depende cómo besas en la vida real, claro. Si haces el helicóptero, pues entonces luego se queda... Con la lengua por ahí haciendo cosas raras. Claro, claro. Además, los ayudantes de dirección, no sé por qué tienen esta tendencia, pero siempre suelen programar las escenas de besos, las escenas... de carga, alta carga sexual, a las 8 de la mañana. Lo cual justo no, la mejor, yo me levanto a esa hora siempre preparado para... Bueno, calla. O sea, que es como una hora, como nada, raro, nada sí. Más empezar y tal. Sí. Bueno, por un puñado de besos la dirige David Menkes, que es el director de Mentiras y Gordas, o sea que a la gente joven le va a molar mucho. Y me gustaría que me contaseis un poco, hasta donde se pueda, de qué va, qué pasa. Esa es la historia de un chico y una chica y de todas las que se enamoran y de todas las adversidades y todos los obstáculos que tienen que superar para, al final de la película, acabar juntos o no. Ajá. Sí, yo creo que es una historia que tiene muchos mensajes. Evidentemente es una historia de amor, de amistad, pero también yo creo que habla de segundas oportunidades, de saber perdonar, de no guardar rencor, de confiar en la gente, que aunque alguien te haga daño, pues volver a enamorarte. ¿Tú quieres empezar de cero? Sí. Y entonces pones un anuncio, buscando a tu hombre ideal. Sí. Si en la vida real tuvieses que poner un anuncio, ¿qué requisitos tendría que cumplir tu hombre ideal? Vestirse como Martiño. Gracias. ¿Vale? Estoy intentando arreglarlo. Vas bien caminada. Uy. ¿Te gustaría más, yo qué sé, un chico... muy guapo, que haya salido con muchas tías, o un tío feote pero simpático, aficionado a las palomas, pero que solo tenga ojos para ti? Le gustan las palomas y también le gustan mucho las maquetas de tren. Pero es que llegas tú y tira el tren y... Oh, hostia. Yo creo que más con el otro, que vaya en moto y esas cosas. Claro. Qué guapo, de verdad. A ver, ¿por qué? ¿Y a ti cómo te gustan las chicas? ¿Cuál sería tu anuncio ideal? Requisito que tiene que tener... la chica. Que tenga una piel suave. Oh. Sí, bueno. Muy bueno. Muy bueno. Que sea limpia. Sí. Que me haga reír. Que te haga reír. Mira, eso lo dicen siempre ellas. Está muy bien, lo estás cambiando todo, tío. Sigue, ¿qué pasa? Es que tengo un lado femenino muy desarrollado. A lo mejor podríamos completarla, que no se enfade. No, un poco, que tenga un poco de carácter, ¿no? ¿En serio? Vale, pues la tuya que se enfade, la mía no. Si quieres vivir la aventura, es un tema tuyo. Yo pondría solamente dos cosas, que no se enfade y que no me haga sentir culpable. En una serie en la que estuve había un eléctrico, siempre me decía, esta noche la máquina de discutir. Hablaba de la máquina de discutir constantemente y yo no sabía a qué se refería hasta que descubrí que la máquina de discutir era su mujer. Es que a veces pasa, no os sintáis, porque ahora se ha notado como una especie de silencio de... Debería reírme. Sí, porque las chicas dicen, que nos enfadamos. Mira, ya lo está diciendo con una sonrisa. ¿Qué piel tan suave? Sí, yo es que tengo mucho carácter. Yo lo de cubana a veces... Sí. Cuando me encabrono,
O sea, tú eres de... Sí. De enfrentamiento. Nah. Sí. O sea, que yo a tu anuncio no contestaría. No contestaría. No. Bien, puedo vivir sin ello, pero... Porque, claro, yo ya llega un momento en que ya lo que quiero es lo que quiero. ¿Pero eres de pedir perdón fácil o eres de las que sí. hasta que tú no vengas...? No, 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 no. Yo, sí. Yo pido perdón. Cuando veo que me equivoco, la cagué y la cagué. Sí. Sí. ¿Puedes confirmar este dato? Sí, lo que pasa es que pocas veces llegué a esa conclusión.